Conéctate de nuevo, ¿vale? Listo. Bueno, bienvenidos una vez más al Club de Lectura del Crayista, Don Quijote Rockstar. Esta noche reuniéndonos con algunas caras que no veíamos hace días, por ejemplo, Connie. Connie, no te habíamos visto en semanas. Emerald, también estuviste ausente, creo que 2 semanas, ¿no? Por diferentes razones, pero no estuviste aquí con nosotros. Qué gusto verlas de nuevo. Ahora sí, ella siempre ha estado con nosotros. Anita también estuvo hace 8 días. Cindy también estuvo hace 8 días. Jenny, bienvenida. Creo que no te habíamos visto desde la actividad de Don Quijote Rockstar. Bueno, perdón, de Don Cervantes, de Don Miguel de Cervantes. Sí, Y bueno. señor, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué gusto verte, bienvenida siempre. Qué gusto verlos a todos reunidos. Hoy, pues ya retomamos nuestras sesiones usuales. Veníamos como decidiendo entre todos como qué rumbo iban a tomar nuestras reuniones o qué rumbo pues estábamos dándoles. Hace 15 días discutimos el primer volumen de Sandman con las personas que llegaron. Al final pues siempre tuvimos una cantidad como de 9 participantes. Hace 8 días, por decisión, digamos, de todos, discutimos, fue como la situación del país, ¿no? Tuvimos un espacio de reflexión, no hablamos de ninguna lectura. Bueno, sí leímos algunos artículos, pero en realidad no, nada que hubiéramos preparado de forma previa. Y tuvimos un espacio de discusión que me pareció muy provechoso. Aunque por supuesto, pues dado de los temas sensibles que podían aparecer, pues no lo grabamos. Entonces no hay como registro de nuestra reunión de hace 8 días. Sin embargo, pues bueno, todos los que participamos creo que salimos con alguito, ¿no? Que fue bien interesante la reflexión que hacíamos de cómo desde el club de lectura nosotros pues participamos o cuál es cómo desde el club nosotros podemos salir a leer el mundo. Es como la gran reflexión que tuvimos hace 8 días. Y hoy regresamos con nuestras sesiones actuales, digamos usuales, perdón. Y volvemos hoy con esta obra maravillosa que es Sandman, específicamente con el volumen número 2, ¿no? Entonces, me gustaría saber de aquí quiénes, bueno, creo que ahora sí ya terminó, no estoy seguro, el primer volumen. ¿Quiénes ya terminaron el primer volumen y quiénes, por supuesto, ya adelantaron la lectura del segundo volumen? Porque no estoy seguro, creo que las personas que ya habíamos adelantado el primer volumen no están, por ejemplo, el profe, tampoco veo a Jason, ¿no? Hay gente como que, de la que estoy seguro de que leyeron el primer volumen, pero hay gente como que no. Creo que Sarita, ahorita que regrese, ella había adelantado el primer volumen, pero no había terminado. Según nos comentó en esa primera sesión de Sandman, el color la estaba distrayendo. Eso es una de las cosas que me pareció más interesante que dijo Sarita esa primera sesión. Y es que después de estar leyendo todo esto en unos tonos sepias en blanco y negro, el color fue un distractor. Tuvimos un buen rato de conversación ahí alrededor del color en el cómic. Pero no estoy seguro, por ejemplo, de Esmeralda, de Eider, de Cindy, si ya hemos adelantado la lectura de ese primer volumen y del segundo volumen, pues para poder arrancar por ahí. No sé qué me dicen. Llegó el profe. Hola, Juli. Hola, Emerald. Bueno, yo cumplí con mi tarea oficiosa porque andaba muy ocupada, pero me gustó, me leí el primero, pero creo que me llevo spoiler del segundo porque yo no lo terminé. Okay, Sí, ¿arrancaste con el segundo? yo leí el primer volumen y luego como que en el segundo, pues en la primera hojita dije, ay, hay como un breve resumen chiquito. O bueno, no sé, y listo, continué. Sí. Pero no terminé de leer el segundo volumen. Listo, Pero pues perfecto. tengo mis puntos. Okay, listo, vamos a ver entonces cómo podemos hacer. Cindy también nos dice que ya leíste el primer volumen, ¿vale? Perfecto. Profe, bienvenido, buenas noches. Estamos aquí mirando como quienes ya terminamos o quienes vamos. Estamos viendo más o menos el nivel de lectura para ver cómo a partir de dónde nos agarramos para empezar la discusión esta noche. Entonces, a Aura, Connie, Sarita, Jenny, Eider,
¿Cómo van con la lectura? ¿De qué volumen podemos hablar hoy? Esa es la pregunta. De trasfondo, de fondo. La pregunta es como, ¿de qué volumen podemos discutir? Dale, Sarita, adelante. Yo ya terminé el primer volumen, pero no he terminado el segundo. Listo, también vas en el primero, o sea, no, no has terminado el segundo y ahora nos dice lo mismo, o sea, todos hemos leído el primer volumen. Listo. Entonces, pues bueno, con la disculpa de el profe, porque él probablemente ya esté adelantado. Y Sarita, aunque Sarita también ya estuvo en esa primera sesión, pues podemos volver a hablar de ese primer volumen, ¿no? Igual yo creo que como somos diferentes participantes o participantes diferentes a los que estuvimos en esa primera sesión de Sandman, pues probablemente salgan otras cosas, ¿no? Entonces, me gustaría, por ejemplo, saber qué opinan de este primer volumen, Esmeralda, que no estuvo en la primera sesión. Cindy, Sarita, pues ya terminaste. Yo creo que ahora sí te puedes hacer un concepto mucho más profundo de Sandman. Esa primera noche nos comentaste un par de cosas. Me gustaría saber cómo a dónde llegaron tus lecturas después de haber terminado. Y pues nada, les recuerdo ya nuestra siguiente semana, la del 19, es nuestra última sesión de Sandman, porque la sesión del 26 es ya nuestra sesión de despedida, ¿no? Entonces estamos a dos sesiones de terminar nuestro club de lectura por este semestre, ¿vale? Para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, creo, supongo, ya aparentemente, pues así es como nos va a quedar las sesiones. Hoy hablamos del volumen 1, ya estoy buscándolo aquí para compartirlo. La próxima semana hablaríamos del volumen 2 y pues ustedes tienen ya en la carpeta del Drive los otros 8 o 9 volúmenes, para que los lean y pues puedan seguir sabiendo de qué va la historia de Sandman, que es muy, muy interesante, de verdad, se las recomiendo muchísimo. Voy a confesarme un poquito aquí como no debería, pero al principio sí tenía un poco de pereza de leerlo. No sé por qué, de pronto por la extensión, pero no, de verdad, léanlos todos. Yo voy en el volumen 2 también, o sea, ya terminé el volumen 2 y se pone muy bueno. O sea, no voy a decirles más. Ya estoy aquí compartiendo el volumen 1 de Sandman. Listo, entonces, creo que alguien escribió, vamos a ver aquí el chat, que nos dice. Connie, regresaste, bienvenida. Sí, lo que dice el profe, totalmente. Yo también opino lo mismo. Buenísimo escuchar nuevas percepciones. Entonces, ¿qué nos dicen Cindy, Esmeralda, Eider? Bueno, ¿quiénes no? Bueno, ahora nos dice que hoy no puede comunicarse por el micrófono. Igual te estamos leyendo. Esto yo estoy ahí súper, súper atento. Bueno, entonces, como sé que muchas personas no estuvieron acá, no sé si de pronto Cindy, Esmeralda, Aura, ¿saben algo del autor? ¿O vieron la sesión? De pronto ustedes vieron esa primera sesión en el canal de YouTube, ¿vieron la grabación de esa sesión? No, pues si saben algo o no saben nada, igual pues la idea tampoco es como profundizar o quedarnos mucho en esto. Quiero saber sobre todo es, ¿qué opinan de este manga? ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué de todo lo que esto toca es lo que más les ha llamado la atención? ¿No? De Sandman, Preludios y Nocturnos. ¿No? ¿Qué opinan del personaje, por ejemplo? Ese personaje que es bien extraño. ¿O no se les hace? Bueno, vamos a ver. Aquí Cindy se lanzó. Vamos a ver. Cindy nos dice: me pareció muy bueno. Me gustan mucho las ilustraciones. Tiene referencias a la cultura pop de la época. Sí, es muy cierto. Es una de las cosas que más nos llamó la atención a todos. Y es como Neil Gaiman, que es este escritor, que es periodista también, según nos comentaba el profe, según nos enteran un poco el mismo cómic en las páginas preliminares, supo aprovechar muy bien los elementos de su época, ¿no?
Una de las cosas, si yo quería, por ejemplo, sería muy chévere que estuviera aquí, por ejemplo, en la reunión Alejandra, nuestra compañera del CRAI, porque no sé si notaste Cindy y de pronto Esmeralda también, aunque bueno, Esmeralda ya le boté este chisme cuando estábamos hablando en la oficina, que Satanás o Lucifer, ahora no recuerdo cómo se llama, porque pues son diferentes, creo que es Lucifer. Es David Bowie. ¿Sí lo notaste? ¿No? Eso me pareció muy chévere. Y de hecho, sí, menciona muchas cosas de la cultura. No solamente utiliza esta figura, sino por allí vemos como cosas. O sea, intercala muy bien todos estos elementos. Es muy chévere, es muy chévere. Y listo, Cindy, muchas gracias. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de Morfeo? Ese personaje es bien enigmático, ¿no? ¿No? Y se pone más enigmático cada vez, es bien interesante. O sea, en los volúmenes que vienen, bueno, digo en plural, pero solamente he leído el volumen 2, la cosa se pone más interesante, ¿no? Como, ¿qué les pregunta a todos, ¿no? Como, ¿qué misterios quedaron sin resolver? De pronto, ¿ustedes podrían arriesgarse a decir misterios que no se resolvieron en este primer volumen? ¿O todas las líneas cerraron perfectamente? Todo lo que nos contaron quedó resuelto desde el principio. ¿Ustedes qué opinan ahí? Vamos a ver, Cindy nos dice, yo escuché que cada volumen tiene un ilustrador distinto, pero no sé si sea verdad. Pues según vi, yo estuve muy pendiente, estos dos primeros volúmenes al menos tienen los mismos ilustradores. O bueno, participan en los mismos que vimos en el volumen 1. Sin embargo, sí estoy enterado de que más adelante empieza a haber este cambio, que eso también fue una de las cosas que más nos llamó la atención, ¿no? Ver cómo este cambio de ilustradores también puede verse como una reinterpretación del personaje y de los personajes, ¿no? Como que el sueño es cambiante y por eso, pues, no podría manejarse una sola, como un solo estilo. Entonces, sí, de hecho, sí es verdad, sí es verdad. Aunque yo todavía no lo he visto. Al menos no se ve en los primeros dos volúmenes, pero sí, sí, sí hay un tono diferente entre estas dos primeros, entre estos dos volúmenes. O sea, tú lo notas, tú lo sientes. Esos colores tan fuertes, no sé si será, bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Que también lo hablamos. No sé si será por cosa de la digitalización, de la forma en la que fue digitalizado el cómic, pero el color sí se hace un poco más tenue, no es como tan fuerte como ese golpe en el ojo del que hablábamos hace 15 días que se ve en este primer volumen. Aunque por supuesto hay imágenes fuertes, de hecho a Sarita si le, o a Cindy le recomendaría como discreción, porque aquí sí van a aparecer temas. Si bien en el primer volumen son temas fuertes, en el segundo considero que suben de nivel y Gaiman como que subió la apuesta en ese segundo volumen. Entonces sí recomendaría como atención hasta donde es pertinente, ¿no? Que se acerquen a esto así, como de forma tan desprevenida. No voy a hacer spoilers, pero sí digo mucho, mucho ojo con lo que se viene. Listo, sí. Bueno, vamos a ver que muchas gracias y cualquier cosa, pues nada, nos vas comentando allí en el chat o abres el micrófono. Ahora nos dice, en mi caso me causa bastante curiosidad la secuencia de imágenes en todo el entorno. Es un tipo diferente de cuadrícula a comparación de las que hemos estado leyendo. Además, no sé si solo me pasó a mí, pero me perdí un poco leyendo. No solo te pasó a ti, Aura. Aquí pues tenemos a Sarita, ella nos comentaba justamente que también tuvo inconvenientes leyendo, que de pronto por eso no, se retrasó un poco con la lectura, porque el color como que de alguna forma la distrajo, lo que les comentaba un poco al principio, y pues no está conectada Mari, que es otra de nuestras compañeras, también nos decía eso, ¿no? Que el color como que distraía un poco la atención de las palabras. Ya es curioso porque si ustedes se ponen a mirar y comparan todo lo que hemos leído hasta ahora, parece que Sandman es del que más, de las obras, por no decir que es la obra que más texto tiene hasta ahora.
¿no? Ustedes comparan la forma en la que se cuenta, por ejemplo, un contrato con Dios, la forma en la que se cuenta All You Need Is Kill y Mamoru. Ay, se me olvidó. Bueno, el perro enamorado de las estrellas, le digo yo. Es que no me acuerdo el nombre en japonés, siempre se me olvida. Mamoru Inu. Ay, no me acuerdo. Bueno, saben de cuál estoy hablando. Y el material textual es más abundante en Sandman que en las otras, ¿no? Hay más cantidad. Hoshi Mamoru Inu. Gracias, Sarita. Ese. Siempre se me olvida una palabra. Ustedes se van a fijar en The Sandman la cantidad de palabras de texto es más abundante, ¿no? Entonces, de pronto también puede que sea una de las cosas. Hay más texto, más que asimilar, y por supuesto las mismas secuencias, aunque de pronto no estoy en la capacidad de hablar de esto, la misma distribución de las imágenes y de los gráficos, pues hacen que la lectura pues tenga un ritmo diferente. Y esa es una de las cosas que ustedes también deberían poner atención cuando están leyendo. ¿Cómo es el ritmo de lectura? ¿No? Por ejemplo, el ritmo de lectura de Contrato con Dios, ¿cómo era? ¿Era un ritmo acelerado? O sea, es decir, ¿lo podíamos leer rápido o teníamos que ir despacio? ¿No? ¿Qué tan rápido nos permitía leer esto? Y compararlo, por ejemplo, con el manga, ¿cómo pudimos leer esto? Yo creo que uno de los que fue mucho, como muy suavecito de leer, yo creo que todos hablamos tenemos esta opinión en común, que fue uno muy suavecito de leer, que fue como, yo siempre digo, como agüita. Fue justamente Hoshi Mamoru Inu, ¿no? O sea, lo que es la misma gráfica y el mismo texto nos permitía ir avanzando como despacio, pero sin pausa. Y este en cambio parece como que siempre nos está poniendo como obstáculos para la lectura, ¿no? Porque también está exigiendo cierta atención a lo que es la imagen. La imagen es muy importante, es muy importante. Sarita, levantaste la mano, cuéntanos. Buenas noches, yo quería hablar de el gráfico de este cómic, porque por las páginas como 60 la lectura es diferente y se empieza a leer de una forma distinta, porque ya no está verticalmente, sino horizontalmente. Y también en este caso los colores son mucho más tenues, porque en el primer volumen era que ese azul intenso, amarillo, verde, rojo. En este ya los colores son un poco más pastel, o por lo menos en las primeras páginas, pero igual como que cada vez va incrementando el color, ¿no? Pero pues igual es a comparación del anterior, sí es menos color. Ok, tú te estás refiriendo al volumen 2, ¿no? Ya lo empecé a compartir. porque esa fue una de las cosas. Bueno, ya Sarita puso el tema, le voy a seguir la corriente, y es que en el volumen 2 nos encontramos con algo muy chévere. No vamos a decir qué está pasando acá todavía, ustedes pueden ir viendo, pero pues creo que no se van a enterar muy bien de qué está pasando. Aquí ocurre algo muy curioso, y es que la página cambia, ¿no? Para establecernos un cambio entre un mundo y el otro. La gente hizo una genialidad y lo que hizo fue que le dio la vuelta a la página. Entonces veníamos leyendo, ¿no? En el sentido habitual y de un momento a otro, pues tenemos que girarlo, ¿no? Pues esto, hagan de cuenta, es un libro. Entonces venimos leyendo así y después tenemos que empezar a leer de esta forma. Por supuesto, pues la tecnología también nos permite hacer esto. Ahora creo que me pasé de girar la página, ya les muestro. O sea, la página viene. Ah, no sé qué está haciendo. Ya, la página viene así, ¿no? Y acá nos exige que lo cambiemos, la orientación de lectura. No sé, mi computador no me quiere ayudar. Así. Entonces, fíjense, ya cambiamos la orientación. Entonces es como si tuviéramos la revista, ¿no? El cómic, estamos leyendo así y giramos para leer de esta forma. Eso me pareció muy chévere porque sí establece como el cambio entre una cosa y la otra. Eso me pareció realmente interesante. ¿Qué es esto? Permítanme un momento porque me salió aquí algo que no.
No me había salido nunca. Bueno, listo. El profe nos dice, cuando termine el semestre, revisen el libro de Eisner, nuestro amigo Will. Y aquí nos manda el link. Habla sobre la narrativa visual del cómic. Ahí está. Qué bueno, creo que en la carpeta del cómic que hay en nuestro Drive hay uno, no es de Will Eisner, pero también nos habla un poquito de eso. Pero pues bueno, si el profe nos recomienda esto, debe ser buenísimo. Entonces ya todo el mundo siga el link. Descárguenlo y aprender más. ¿Listo? Buenísimo. Muchas gracias, profe. Entonces, eso es muy chévere, ¿no? Ahora, el color también puede que nos esté hablando de según esta perspectiva que nos está poniendo Sarita. Porque sí pareciera que cambiar de un plano a otro, pues también propone un cambio de la paleta de colores. Bueno, este es de verdad muy interesante, o sea, de verdad. Sigan leyendo, sigan leyendo. Yo sé que toma tiempito porque pues siempre son páginas, son volúmenes más bien robustos. El segundo volumen tiene 250 páginas. Ahí me tomó todo un día leerlo, pero no, o sea, no es tiempo desperdiciado, se los aseguro. Aparte que empiezan a construirse el personaje de otra forma. Profe, adelante. Buenas noches. En estas propuestas artísticas, el color también es un personaje, sí, es una parte activa de la lectura y por supuesto de la narrativa. Aquí puede, bueno, ahí le toca como leer más o revisar más elementos, así como en el manga originalmente básicamente son unos colores pastel. Por la forma de impresión barata que ellos utilizaban, o solo había un color y era blanco y negro, o era línea, ¿sí? Como la tradicional pintura china oriental que es tinta negra y el fondo. En el cómic americano, que es un poco lo que leíamos con Eisner, hay algún tipo de color, aunque él maneja justamente para volver más seria la narrativa y el peso de lo que denominó la novela gráfica, entonces no le mete tanto color. Aunque otros cómics de Eisner son de color. De hecho, si uno mira, hay un personaje que se llama The Spirit, The Spirit. Los colores que él empieza a usar en el Spirit, uno mira este Sandman y hay una influencia de ese manejo del color en el tipo de historieta que se hace. Pero hay otra particularidad y es que Gaiman es inglés. Y si uno contrasta, por eso les digo, leyendo uno y contrastando, la estética de los ingleses en sus cómics es diferente a la de los norteamericanos con fuerte influencia de ese modelo de la DC o de Marvel. Y aquí se ve eso, ¿no? Esto es como un tránsito, aunque esto, como explican al principio del volumen, cuando habla la editora y los que están hablando ahí, esto es un cómic que se desarrolla con los ingleses, es un experimento editorial. Y le respeta parte de su modo de resolver la gráfica, que es este tipo de colores, es como barroco. Los ingleses tienen como esa tendencia en la gráfica a ser un tanto barrocos y extremos, pues ellos son como los que imponían esa estética pop o esas estéticas de los años 70. Pero esto tiene mucho que ver cuando uno mira a otro tipo de dibujantes ingleses, es una estética muy particular. Entonces, pero el color tiene que ver también como con esa respuesta cultural de cómo manejan ellos los cómics y también cómo dividen el vínculo que les coloqué ahí es un libro de El arte secuencial, se llama de Will Eisner, donde él explica cómo hacer historietas, cómo es que él construía la novela gráfica, ¿sí? Entonces, en parte muestra cómo se organizan las páginas. Los cuadritos son las viñetas, cómo se generan las frases visuales con las viñetas. Y este Sandman es bastante complicado de leer porque el tipo como está experimentando con esa narrativa visual y maneja textos densos, es tan agotador como para mí lo es leer un manga lleno de explosiones y de líneas de movimiento. Es agotador, de hecho, pues, admirable que se puedan mandar al segundo volumen. Porque a mí me ha costado trabajo como manejar eso. Yo casi siempre leo fluido, o sea, las historietas las leo fluidas como un ejercicio de descanso, ¿sí? Pero Sandman es difícil, ¿no? No es fácil, es una lectura compleja en términos también de la narrativa visual de la historieta.
Como siempre, el profe aquí explicándonos nuestros inconvenientes con la lectura. A mí me pasa igual, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía del manga es uno de Hoshino Morino. Fue este manga que se lee como muy rápido, considero, ¿no? Pero de Sandman, a pesar de que, digamos, está como en la misma extensión, de pronto es un poquito más grande y demás, siempre está exigiendo un poco más. Bueno, ahora sabemos por qué, ¿ya? No, nos están contando la razón que hay detrás de esta dificultad para la lectura. Pero es muy interesante justamente cómo nosotros estamos siendo partícipes de la historia del manga con nuestra lectura, bueno, perdón, del cómic con nuestra lectura, a pesar de que pues sea un proceso realmente inconsciente, ¿no? Porque en realidad nosotros pues no sabemos de esto, pero sí nos estamos topando y estamos identificando desde nuestra lectura pues las propuestas que estaban haciendo estos autores, esta gente que quería como romper el mismo formato, que es lo que es justamente esta ambición por romper el formato de lo que ya estaba. Lo que usualmente hace un autor es buscar justamente romper. Bueno, tiene dos opciones. Bueno, muchas opciones. Un autor cuando está escribiendo, y la una es participar de una escuela y la otra es romperla. Y aquí vemos como esa intención como de romperlo, ¿no? De romper todos estos esquemas, no solamente visuales, sino también narrativos. Y cómo ambas cosas, digamos, puestas en conjunción en Sandman, pues tienen un resultado tan impresionante, ¿no? No sé, yo estoy encantado con la obra, pero no sé si ustedes también se sintieron como esa fuerza del cómic. Tengo la palabra manga metida aquí en la cabeza, del cómic, ¿no? El profe volvió a levantar la mano. Cuéntenos, profe. Esto es un paréntesis. Teniendo en cuenta cómo, pues, hasta donde escucho las percepciones y las reflexiones que se hacen y la forma de interactuar con la lectura, yo sugeriría que hiciéramos como un ensayo. Ya tuvimos contacto con tres formas de resolver esta narrativa visual, que ensayáramos a leer la primera parte del Incal, el Incal negro. Porque ahí hay una estética europea, o sea, el cómic en los 80, por un lado está este personaje, Ganma, que genera esa ruptura, pero en Francia se genera todo el movimiento que, como les dije en algún momento, establece y defiende en el noveno arte, la historieta como el noveno arte. Entonces ellos entran en otra dinámica estética con sus propios componentes que influyeron pues, a todo el planeta a nivel de dibujo, ¿sí? Entonces el Incal es la estética de un tipo que el guionista, que es Jodorowsky, es un loco que viene desde el teatro, inaugura elementos de teatro pánico, que es un movimiento todo como alternativo, un montón de locuras, hace psicomagia, es terapeuta masivo, y el tipo es el que escribe el guión del Incal. Y Moebius, que es una forma de firmar de un dibujante, que se llamaba Jean Giraud, que además manejaba tres tipos de estilos diferentes. Cuando hacía cómic de western, de vaqueros, y hacía un personaje que llamaba Blueberry, que es un ícono, firmaba con su nombre, Jean Giraud. Cuando hacía estas cosas de ciencia ficción, era Moebius. Y a veces hacía otro tipo de ilustraciones y usaba como otra firma, ¿sí? Gir, solo como las tres primeras letras del apellido. Entonces, yo sugeriría, así no lo acabemos, así como esto. De hecho, la idea del club es entrar en contacto y establecer estas reflexiones sobre las narrativas y la forma de apropiarse las lecturas y el elemento experiencial de la lectura. Yo propondría que leyéramos lo que alcancemos una primera parte del Incal Negro. Cierro mi intervención. No, está muy bueno. De hecho, el Incal era una de las propuestas. Perdón, Julián. Además, nos dejaría descansar de lo pesado que es Sandman. Sí. No, Sandman es heavy. Hay que decirlo, ¿no? O sea, tiene, sobre todo por el tema ocultista y estos tintes, no sé, tienen un tanto de policíaco, es decir, de literatura negra, como de terror, de lo fantástico, ¿no? Está vaga en estos géneros, es decir, es como muy indeterminado en ese sentido, porque juega con el misterio, juega con lo oscuro, con lo fantástico, pero no es esa fantasía
digamos, blanca, no sé, esto tiene un, digamos, tiene unos nombres, como la fantasía superior, la fantasía intermedia, la fantasía inferior, y está sobre todo ubicado en estos tintes como de lo demoníaco, y por supuesto esto llevado hacia el terror un poco, y toca estos temas que son difíciles, ¿no? Tener una conversación sobre los temas que propone de Sandman no es sencillo. Aunque bueno, ¿qué ha sido sencillo este semestre, no? Sí, lo gótico está por todos lados, ¿no? Tenemos, ¿no? El personaje principal es como el epítome de lo que es gótico. A mí por eso me encanta, probablemente es que me ha gustado muchísimo. Sin embargo, sí, comparto esta dificultad para avanzar con la velocidad con la que usualmente leo, no solamente por la misma distribución de la imagen y lo que hemos conversado, sino también porque hay partes en las que tengo que como que choca directamente con mi visión de mundo. Y eso es algo muy chévere, una obra que lo pone a uno a cuestionarse cosas, es buenísimo, ¿no? Y eso es lo que quería como preguntarles, ¿no? Como, ¿no les ha chocado? Jason ya llegó. Bueno, hola Jason, te pongo en contexto. Estamos volviendo a conversar un poquito del primer volumen, porque pues bueno, hubo o hay personas que no pudieron o que estaban apenas llegando al primer volumen, dada pues todas las diferentes, digamos, situaciones. Entonces estamos revisando otra vez este primer volumen, el profe nos estaba contando y nos estaba haciendo la propuesta de que leamos el Incal, de hecho lo estaba descargando, quería que lo vieran. Porque esta es otra de las propuestas que yo les traía para este semestre. Voy a dejarlo aquí mientras, no sé si cargó. Creo que sí. Bueno, ahí está cargando. Para comentarles, pues justamente eso, ¿no? No sé si han encontrado chocante también, aparte de lo que hemos dicho de estos colores y todo esto. Las situaciones, por ejemplo, ¿no? No ha chocado con algo directamente de su experiencia como seres humanos o como lectores. O simplemente han pasado como de largo frente a la propuesta de narración que tiene Gaiman. No sé. Todos están callados. ¿En qué aspecto exactamente? En cualquier aspecto, Jason, Buenas como. noches, hola a todos. Hola Jason, como en tu visión de mundo, en la forma en la que entiendes el mundo, ¿cómo ha sido ese encuentro entre el? Por ejemplo, el profe nos dice, ¿no? Es demasiado violento para el gusto particular de él. Exactamente, yo voy como por ese lado, justamente, ¿no? Como para el gusto particular de ustedes, ¿cómo ha sido ese encuentro de ustedes con esa lectura, con los personajes, con. Puede ser también con la misma gráfica. ¿Cómo ha sido ese choque, ese encuentro? ¿No? Para ponerles un ejemplo. Digamos que le encuentren. Sí, Ah, adelante. ok. Bueno, el encuentro con el Game Man se ve bastante influenciado por la mitología. O sea, yo veo que él entiende la concepción teológica, mitológica y de pasiones humanas que ha permeado la historia humana a lo largo de su existencia en el planeta. Él profundiza en temas bastante complejos. Lo hace de una manera muy visual. Digamos que esa violencia mórbida que vemos en él me parece en realidad bastante simple. He leído mangas más profundos y más violentos. Por ejemplo, no sé si han escuchado de Elfen Lied. En Elfen Lied trata de niñas abusadas, física, sexual, social y mentalmente. Y no es un abuso que tú veas en ningún momento, sino que lo que ves en realidad es que después de un análisis como pragmático de por qué esa niña está en ese estado, entiendes que hubo una violencia física. Y la muestran después, pero en tu contacto con el personaje no la ves directamente. Neil Gaiman está dando a conocer, digamos, un ambiente bastante crudo. Se parece pues a las versiones dantescas.
en donde nos hacían, nos narraban el infierno, pero ese infierno es el infierno en la tierra. Luego también vemos cómo hace uso de lo gótico. A mí siempre me ha gustado el arte gótico, más allá de su aspecto religioso o no. Me parece un arte muy hermoso que por medio de metáforas, hipérbolas visuales, hace un hincapié en la naturaleza humana, más allá de si hay una libertad de expresión o una libertad sexual como lo que vemos hoy en día. Es una búsqueda del conocimiento del corazón y la mentalidad humana y cómo ésta se deteriora, deforma y degenera. Me parece que Morfeo es un personaje complejo, un personaje que tiene más allá de lo que es. Me gusta la estética. Digamos que cuando vemos a esta chica pelirroja, al principio vemos que ya está como muy ensimismada en su propia realidad. Luego vemos que ella es el vórtice en el mismo manga, la que estamos hablando ahora. Y el contacto que tiene Morfeo con ella es bastante particular, bastante detective, bastante bueno, detective, era lo que quería decir. Detectivesco, bueno, no lo pude decir. El punto es que muestra una obra de misterio, de simbología, de narración ambigua en diferentes épocas, viendo la historia no como una forma lineal o una forma de fragmentos entrelazados, sino más bien como una serie de vínculos atemporales y adimensionales. Me gusta mucho la profundidad de de la narración visual. Y con respecto al uso de estética pop, colores vívidos para resaltar más esta estética gótica, me pareció un juego curioso. Vemos también que hay imágenes muy borrosas que, bueno, a mí me gusta el detalle, por eso normalmente leo manga, pero aún así estas figuras borrosas juegan con tu imaginación. Me gusta ese jueguito. Tú puedes llenar la imagen, como cuando lees un libro. Tú imaginas todos los aspectos del picaporte, de la puerta. Puedes imaginarte una pelirroja espectacular de 1,80 m. No tienes que sesgar tu imaginación a la actriz que está haciendo la película. Este jueguito de sombras me pareció bastante curioso. Me gusta como ese juego de significados que siempre tiene Morfeo cada vez que actúa. Como cuando está en el infierno y le digo, y llega y le dice, gracias Lucifer, gracias tres líderes del infierno por entregarme la bolsa. Y ellos dicen, ¿por qué nos da la gracia si no hemos hecho nada por usted? Además, ¿cómo va a salir usted aquí? Y él llega y dice, bueno, ¿qué tanto poder tendría el infierno si no hubiera esperanza de llegar algún día al cielo? Todo el mundo le quita la mirada y le abre el camino. ¡Fuerte! O sea, vemos un mundo que nos muestra diferentes mundos en esta versión inicial de Vértigo, que pues creo que la versión inicial de Vértigo, no estoy muy seguro, pero me parece que sí. Vemos que nos muestra diferentes mundos. En cada mundo existe una concepción de la realidad. Eso se aplica hoy en día a nuestro mundo. Digamos que estamos en una concepción global, supuestamente, de la realidad. De global tiene muy poco, pero digamos que mucha publicidad logrará convencer a algunos. Luego vemos que él llega y nos dice, mire, las bases de este mundo son estas. Y él empieza a jugar y a romper esas bases, a unirla con otros, a unirla con la imaginación misma, y me gusta eso. Por ejemplo, ven esta parte de aquí arriba, los sueños, los círculos. Es un momento muy fuerte. Y también cuando habla con la muerte, llega y le dice a la muerte, se queja con ella, y le dice, ay, me pasó eso y me pasó esto. Y ella llega y voltea y lo regaña. O sea, no fue esa dulce, ay, pobrecito, ay, te pasó eso, no. Dice, baboso, usted es peor que Deseo. Y luego nos presentan a Deseo, y Deseo es un desgraciado en todo el aspecto del sentido. O sea, está tan concentrado en tener al universo dentro de sí mismo que no es consciente de su propia existencia. No hay conciencia reflejo. Eso es lo que quieren decir con la historia de Deseo. Bueno, desde mi interpretación. Gracias. Ya, es que estaba viendo las pestañas y no podía volver a encender el micrófono. Bueno, como siempre, Jason nos da muchísimos elementos para hablar. Me gusta justamente esto, digamos que respondía a la pregunta que planteaba y era como esa
Mari nos dice si sí, está fuerte su opinión. De cómo ustedes, digamos, se encuentran con el mundo, digamos, o ustedes como individuos y como mundos se encuentran con este mundo que está planteando el manga, el cómic. Y es bien interesante todo lo que Jason está encontrando, ¿no? Porque para mí siempre que yo los escucho a ustedes, más que escuchar la interpretación o la lectura que ustedes están haciendo del libro y de la lectura, lo que yo estoy escuchando es lo que ustedes sintieron y lo que ustedes, digamos, ponen en tensión con el libro, ¿no? Con la lectura. Entonces, escuchando a Jason, lo veo como un ser muy político, a pesar de lo que pueda parecer, es una persona muy política, ¿no? Y tiene unas posturas muy fuertes. Y no, también nos deja ver justamente lo que él, digamos, es como persona cuando nos habla, ¿no les parece? Entonces, por eso es que me encanta escucharlos, es bien, bien interesante conocer a las personas por las lecturas que hacen. A mí me gustó también eso, bueno, pues ya Jason nos está comentando, nos está adelantando un poco de lo que se encuentra en el volumen 2, y es la aparición de otros eternos. ¿Alguien sabe cuántos eternos son? ¿No? Bueno, él ya mencionó a Muerte, que es pues Death en inglés. Está Deseo, que pues, es Desire. Está Dream, que es sueño o Morfeo, ¿no? Ahí van tres Ds. Y en este primer volumen también aparece, perdón, en el segundo volumen también aparece un cuarto, aunque pues la aparición es más bien momentánea, y es Desesperación, ¿no? Despair. Entonces ya van 4Ds. Como para que vayan viendo. Dale, Esmeralda, cuéntame. Hola, dije, ay, ¿cuántos deseos son? ¿Cuántos eternos son yo? Yo me los sé. Entonces, son sueño, son muerte, deseo, delirio, desespero, destrucción y destino. Me causa curiosidad que todos empiezan por D. A mí algo que me parece, pues, como complejo, ¿sí? O sea, digamos, yo no lo descubrí a primera vez, sino es porque Julia, pues comentándome, comenta lo de David Bowie y todo, uno le haya el parecido, pero uno también ya tiene que tener como unos conocimientos previos, ¿sí? Por ejemplo, aparece, algo que me parece muy complicado es que aparece, yo no soy aficionada a los DC Comics, ¿sí? Y entonces ahí los nombra, ¿sí? En el primero, por ejemplo, entonces uno, bueno, uno ve a Constantine, luego uno dice Lucifer, que es David Bowie. Entonces yo digo, bueno, uno ya tiene que tener conocimiento de quiénes son ellos, sino cuando uno lo va a leer, pues uno los pasa como personajes intensos, pero uno no comprende pues de dónde viene, ¿sí? Entonces, bueno, eso fue lo que me pareció, o sea, tiene también mucho, mucho de cultura. Y pues esa pues es así mi opinión, me causa curiosidad lo de los eternos, me causa la forma de ser, digamos, de sueño, me parece una persona muy fría. No me siento en contacto con él, me encanta eso sí ver, yo nunca he leído un libro que tuviera violencia así, pero sí, pues a mí me ha gustado, sí me parece difícil de leer, considero que pues también, yo creo, ¿no? Tiene que ver, no sé, con que lo estemos leyendo virtual, porque pues yo estuve mirando pues así videos y todo de los libros, cómo eran todos los capítulos, cómo la historia de Sandman, y los libros, por ejemplo, son muy bonitos, ¿sí? Son de empastadura, las hojas. Entonces yo creo que también de pronto pues ese agotamiento visual tiene que ver con que lo estamos leyendo virtual. El profe levantó la mano. Adelante, profe. Es importante también reconocer que esas ediciones especiales que empezaron a generar con este tipo de propuestas de como Sandman, justamente eran ediciones de lujo para lo que uno consideraba un cómic, que era algo hecho en papel barato con una impresión rápida, no tan detallada. Y aquí empieza a manejarse impresiones con alto detalle en o sea, la calidad técnica. Y cuando uno lo mira en papel, aunque las escaneadas son muy buenas, porque se conserva casi todo lo que uno ve en papel, la única desventaja es que no lo puede uno manipular como el papel. Pero cuando yo hacía referencia, ahora que escribí en el chat, que es demasiado violento, para mí es violento no necesariamente porque sea una violencia evidente, ¿sí?
sino es gráfica y visualmente violento, ¿sí? Eso es lo que para mí lo hace más difícil, más lento de leer, ¿sí? Me lentifica porque me toca digerir como cada página, porque dentro de mi colección tengo cómics que están bajo llave. Esa es una línea de cómics que se llaman Underground, que surgen en los 60 con personajes, autores como Crump, que es un tipo totalmente descarnado y muestra la violencia con una estética que parece muñecos de Walt Disney, pero son unas cosas absolutamente pasadas. Entonces hay otro cómic que es una línea durísima, que es Zip, ¿sí? Zip. Hay otro que se llama Faust, como Fausto. Y son cosas realmente desagradables. Tengo otro que se llama Zombie, antes que le diera a la generación de ustedes la obsesión con los zombies. Son cómics que yo podría considerar un tanto estéticamente asquerosos por el tipo de detalle ya crudo que meten en las imágenes, ¿sí? Las narrativas pueden parecer de lo más simplones a veces, pero la visual, la gráfica es tremenda. Para mí lo violento es que me violenta, ¿sí? Creo que importante aclarar ese punto. Me violenta en que yo quiero fluir en mi narrativa y me hace como ir y volver. Eso para mí es violento. Más allá de que sea, aunque en algunos de los números posteriores también estos se pasan por la faja a lo que llaman ellos el código, los gringos, y es evitar cualquier tipo de violencia que había antes de los, bueno, a finales de los años 50 del siglo XX. Y prohibieron entonces que hubiera cabezas cortadas rodando, salpicaduras de sangre, ojos salidos, ese tipo de cosas. Entonces, pero esto ya se empiezan a. De hecho, Sandman, como anécdota, rompe el código. Y por eso en las portadas tenían que poner un sellito que decía código, no sé qué vainas, una cosa que daba como un aviso de que iban a encontrar cosas violentas los lectores. Sandman jamás puso eso en su portada y simplemente dejaba abierto que era para lectores adultos o algo así, es lo que dicen las portadas originales. Pero entonces es ese tipo de violencia, ¿sí? Que me gustaría aclarar, porque tampoco es que sea, pues, como les digo, para lo que tengo, que creo que los he visto 3 veces y no los volví a ver porque me hastié de mis propias colecciones, es eso. Que me parece muy interesante también que un escritor y un dibujante lo lleven a uno de esos puntos, como muy bien decía ahorita Julián, ¿no? Como que lo confronta uno y dice, no, este berraco, que eso me parece a mí muy interesante. Muchas gracias, profe. Antes de darle la palabra a Jason, vamos a leer lo que nos dice aquí Esmeralda. Lo que dice profesor, a lo que me refiero, uno debe estar bien dateado, entre comillas, para comprender mejor la lectura. Con lo que dice el profe, logro atar más cabos y disfrutar más lo que leí. Por ejemplo, eso es muy chévere. Y si no has visto la sesión número, la sesión primera de Sandman, te recomiendo que la veas del Club de Lectura, porque ahí hablamos mucho de justamente de los datos, ¿no? De cuáles son las referencias, porque eso también lo mencionamos, Esmeralda. De las referencias que tiene Sandman, ¿no? En esa primera sesión hablamos, yo creo que nos dedicamos a la mitad de la sesión a hablar de eso, ¿no? Entonces, los datos históricos, los datos, digamos, de la cultura clásica, de la cultura pop, todo eso, a todos recomendado que lo vean porque ahí se enteran de eso, de justamente, de dónde está bebiendo Gaiman para construir este universo, esta mitología. Listo. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Esmeralda. Jason, adelante. Bueno, yo veo que Sandman es una obra bastante enriquecedora. No tenía conocimiento mucho de los datos. Sabía que eran figuras emblemáticas por la forma en que estaban constituidos algunos de los personajes. Y también porque al leer la portada, al leer el inicio de las páginas, te decían, no, y verán figuras emblemáticas como tal y tal. Yo no tengo mucho conocimiento de esas figuras, pero sí lo leí al inicio de la portada. Con respecto a Morfeo, me parece que no es que sea insensible, es una persona introvertida, no expresa sus emociones de una manera tan directa. No, digamos que cuando vemos una película o una novela, no sé por qué la mayoría de la comunidad quiere ver mujeres desgarrándose la vestidura porque su hijo murió. Entonces automáticamente el sentimiento de dolor se hace real. Eso mismo pasa con el cómic. Si no ves a alguien gritando o llorando, no necesariamente no significa que no haya
un sentimiento reflejado en la imagen, por ejemplo, en el caso de Morfeo, soledad y angustia por la pérdida de significado de su vida, cuando habla con muerte. Con respecto a Deseo, vemos que es una persona que vive en los excesos porque no está satisfecho de su propia existencia. Con muerte, es una persona que se siente sola. Por eso cada rato anda pendiente de la cultura popular y del último que está en la moda, porque ella no puede relacionarse con nadie, o por lo menos nadie quiere relacionarse con ella. Ha sido discriminada en la sociedad. Con el aspecto de desesperación, es una persona que ha perdido como todos los enfoques en su vida y la vemos mirando hacia arriba de cero. Con el caso de... Ay, ya está hablando de un eterno que se fue de su reino. Creo que es desesperada. Sí o no. No, me acuerdo. Yo me acuerdo que cuando lo leí lo deduje, pero no me acuerdo quién era. Creo que sí es desesperación. Bueno, vemos por otra parte que la estética sí refleja una violencia muy fuerte. Sí es violenta la forma en que está dibujada, pero porque está abordando un hecho como de conflicto. Recordemos que el conflicto siempre acarrea violencia y agresividad en el acto. El choque de dos mundos siempre generará destrucción en ambos, aun cuando no sea permisible o visible. Normalmente cuando yo leo este tipo de mangas o cómics, siempre lo hago desde una postura crítico, político, social, cultural. Entonces lo llevo a mi mundo para poder entenderlo mejor. Y pues vemos que Morfeo representa como ese tipo de personaje que está como intentando encontrar su propósito en la vida. Aparte de eso, me gusta mucho la construcción simbólica de cada uno de los personajes, de los ambientes, de la interpretación de cada uno de esos mundos. Cuando te vas con muerte, la historia de muerte ya te lleva a recoger a las almas y no están felices. Y siempre tienen arrepentimientos y no, nunca quieren irse con ella, pero les toca. Luego vemos el mundo de sueño. Sueño es pesadilla, porque él mismo crea las pesadillas. Eso fue hermoso cuando él muestra esas pesadillas tan horripilantes y que una de esas pesadillas se vuelve un asesino serial. O sea, lo profundo de lo podrido que puede ser una pesadilla y cómo puede afectar a un individuo es increíblemente curioso. Cuando él castiga a los asesinos seriales acabando con sus sueños, vemos que que aquellas personas que menos moral tienen son los que más son capaces de concebir pesadillas, horrores y terrores. En su mente y en su imaginación, el mundo se ha deformado y ellos son héroes. Y era, también parecía muy icónico el hecho de que ellos se reúnen y hablan, las mujeres, como asesinas seriales. Ya no somos solamente viudas negras y enfermeras matando gente. Hemos evolucionado. Y uno dice, por Dios, qué distorsión de deformación y degradación completamente de la mente en una concepción de realidad diferente. Gracias. Escuchando a Jason y pensaba, y después el profe lanzó el comentario en el chat. Me parece, o sea, es que yo también tuve la lectura que el profe nos pone aquí en el correo, en el chat. Él nos dice, ¿no? Morfeo no es una persona. Genial que intentemos justificarlo desde nuestra humanidad, pero él solo asume una forma humanoide para interactuar. Y es que estos eternos no son personas, ¿no? O sea, no es. Sí, podríamos hacerlo con el personaje, pero si fuéramos estrictos con la personificación y con la finalidad que persigue Gaiman, es que recordemos que estos seres no sienten ni viven igual que nosotros. Entonces, yo escuchaba a Jason y él decía como Morfeo suele parecer ser introvertido. Y en ese momento yo caí en cuenta de que yo no le estaba atribuyendo ningún valor a Morfeo en ningún momento, ni solitario, ni introvertido, ni decepcionado, en ninguno de estos, de estas formas, porque lo veía como esa personificación del sueño, ¿no? Tiene unos deberes y es el producto de una humanidad. Entonces me parece ese comentario muy chévere porque cuando nosotros traemos a la mente esto, cuando recordamos que estos personajes, estos eternos, son, no sé si la palabra sea personificación, encarnación o la figuración, no sé, un concepto abstracto,
la lectura se transforma, creo yo. Pero me parece muy chévere también eso, cómo el subconsciente está trabajando, de la forma en la que vemos a Morfeo, probablemente vemos nuestros sueños, de alguna forma, o la forma en la que interpretamos a la muerte, concebimos la muerte, ¿no? Es muy chévere. Es muy interesante. Y de hecho, más que vernos a nosotros mismos, que de hecho también es posible, estamos viendo también es un poco la idea que tiene el escritor, ¿no? Siempre recuerden esto, hay formas de llegar, exactamente, leemos desde nuestra experiencia, justamente. Hay formas de que nosotros como lectores también podemos empezar a medio ver, a dilucidar un poco, a vislumbrar la mente del escritor, ¿no? El escritor siempre deja pistas de su pensamiento en su obra. Y en este caso nosotros también podemos ver para el escritor cuáles son las fuerzas básicas de toda la vida o de la existencia. Y son las siete que nos mencionaba Esmeralda, ¿no? El deseo, la muerte, el sueño, el delirio, bueno, ¿no pues? La destrucción, la desesperación, el destino. De hecho, el destino ya apareció. No sé si se fijaron en el segundo volumen. No lo presenta en la secuencia gráfica, sino no lo presenta en el prólogo. Y es muy chévere. Quien nos está contando toda esta historia es uno de los eternos. Es destino. Bueno, spoiler. Y también nos dicen cómo es ese destino. Es muy chévere. Entonces, eso es lo que también, digamos, me parece que es muy valioso. Que acá estamos hablando de algo que puede parecer muy ingenuo y puede parecer hasta baladí, algo que podemos pasar por alto, y es simplemente cómo personificamos a un personaje. Pero fíjense cómo hablando de un personaje no estamos hablando solamente de ese personaje, estamos hablando también de nosotros, y también estamos hablando del lector, y eso es del escritor. Y eso es lo que más me gusta de la lectura, que es un proceso de verdad, de diálogo. ¿No? De una persona que está interpretando lo que otra persona dijo. Y ahí se genera una conversación y los resultados de esa conversación pueden ser muy provechosos. Eso me parece muy, muy chévere. ¿Listo? Entonces, esto del comentario, Jason, me parece muy chévere porque, de nuevo, a todos nos está permitiendo como verlo de alguna forma, ¿no? Aquí no hay cámaras, pero sí nos podemos ver a través de las palabras. Y eso me parece muy, muy chévere. Muchas gracias, Jason. En cuanto a lo que decía Esmeralda, porque no quiero que se me escape, ella nos mencionaba como las Ds, todas empiezan con Ds, ¿no? En inglés es como Destiny, Dream, Death, Desire, Destruction, Delirium and Despair, creo que es, son esos siete. Y resulta que pues hay una teoría, pues no es, creo que no es como algo confirmado, pero en inglés... La expresión con lo que se mencionan estos siete es The Eternals, ¿no? Se escribe como el artículo D, THE, D, y la pronunciación pues es esta D, como la misma letra D, ¿no? ABCD. Entonces, existe esta teoría de que no solamente es la mención de los eternos, sino es este juego con la D eterna, ¿no? O las Ds eternas. Entonces, ahí están un poco de por qué todos empiezan con D, ¿no? Son las siete Ds que son eternas. Lo curioso es que después nos explican un poco de la naturaleza de estos eternos. Entonces, lean el volumen 2. Esto es como el llamado. Lean el volumen 2 porque allí nos explican un poco de poco mejor acerca de la naturaleza de estas Ds, ¿no? Al final vemos una conversación entre sueño y deseo que es muy, muy interesante. Es muy interesante y cambia un poco la perspectiva. Nos explican cosas de este universo que Gaiman está creando. ¿Listo? No sé, no me acuerdo. Tenía otro tema en la lengua, estaba aquí escuchándolos hablar sobre todo esto y me puse a hablar y se me olvidó. Bueno, en realidad no recuerdo qué más era. No sé si alguien tenga algún otro comentario sobre esto, sobre lo violento, ya me acordé, sobre lo violento.
Sí, que era lo que yo le estaba comentando al principio a Cindy respecto a los temas, ¿no? Porque parece un poco que yo estaba aquí echando cabeza y como que el fenómeno de los asesinos seriales parece ser como muy reciente, ¿no? Y esto parece que vuelve a confirmar esa forma en la que Gaiman toma los acontecimientos, digamos, más inmediatos a él y los utiliza para construir esta mitología que él está construyendo. El profe Leonardo nos explicaba hace 15 días cómo hubo un problema con una enfermedad, que, digamos, o con una padencia que empezó a aparecer, un padecimiento, perdón, que empezó a aparecer a partir de la Primera Guerra Mundial. Y cómo Gaiman coge este padecimiento, lo incluye dentro de Sandman y le da una explicación a partir de los personajes. Y aquí pareciera también ocurrir lo mismo. No, no estoy seguro, y aquí pues me libro de toda responsabilidad de ¿cómo se dice? De precisión histórica. No estoy seguro, pero pareciera ser que este fenómeno de los asesinos seriales es como muy reciente, o al menos la documentación al respecto. Eso sí puedo decir que es preciso, ¿no? La documentación respecto a estos asesinos seriales. Probablemente si nos ponemos a leer, no sé, registros medievales, encontremos cosas. Pero bueno, el caso. Pareciera ser como que de nuevo este acontecimiento que es horrible para la historia de la humanidad, es como la herramienta para Gaiman para seguir construyendo esta mitología, para darle una explicación a partir de lo mitológico o de su propia mitología, ¿no? Porque ahora se están viendo en ese momento, en los 80, aunque bueno, eso es como ha seguido ocurriendo, a partir de ese momento, ¿por qué los asesinatos seriales? ¿Por qué estas perversiones tan terribles, ¿no? Y nos las describen aquí en el cómic, en este volumen 2, ¿no? ¿Por qué? Ah, bueno, es que uno de los lacayos de Morfeo está suelto. Y con esto nos explica, ¿no? Esto parece Sandman, también parece un esfuerzo. De esta gente que está participando en el cómic, un esfuerzo para entender el mundo, o para, no voy a decir dibujarlo, redibujarlo o hacerlo fantástico, porque probablemente no se hace el esfuerzo, sino para explicarlo. ¿Sí? Como que de pronto en medio de esta besanía, de esta locura, a veces estas explicaciones parecen más, inclusive a veces más coherentes y más admisibles que pensar que el hombre es malo per se. ¿No? Que una persona hace lo que hace porque es su naturaleza. No sé, esto se me acaba de ocurrir, ¿no? Resulta a veces hasta reinterpretarlo. Sí, exactamente, profe. Parece como que es este esfuerzo por decir la humanidad no puede ser tan mala. Tiene que haber una razón detrás. Pero puede que en realidad esa razón detrás no exista. Adelante, Jason. Bueno, teniendo en cuenta lo que estaban tocando hace un rato, el tema que estaban tocando, bueno, me dio el pie para mencionar algo. Más que una explicación, yo entendí el texto como una representación. Cuando vemos a pesadilla, a ese ser de pesadilla que tiene dientes en los ojos, que es todo carismático, sobre todo el tema que sea carismático, porque es muy carismático. Me parece que es como la representación de lo que es un asesino serial. Por eso él iba a dar, bueno, no, por eso ese personaje va a dar la conferencia. Eso es muy representativo. Él les va a enseñar a sus discípulos el camino. Y es porque es la representación de lo que ellos son en el corazón. Me parece un juego de metáforas. Todo lo Sí, que ustedes ven en mí es lo que son. te interrumpo un poquito porque sí, o sea, es algo que lo mencioné una vez y es que sí, eso sí es muy cierto lo que dice Jason y es que este man, Gaiman, es muy bueno con las metáforas, o sea, no solamente en este caso, sino en todos. Él, como narrador, digamos, las técnicas narrativas que tiene son muy buenas y las metáforas son buenísimas. Sí, Jason, adelante, ven a interrumpirte, es que no podía quedarme con esa idea. No solamente con este ser, también lo vemos con sueño. Sueño, sí, es un concepto, viven todos, él mismo se lo dice a Deseo. Somos el juguete de los humanos, somos su compañero, somos su sombra.
y deseo no lo entiende. Y es porque deseo es algo momentáneo, deseo vive para sí, no es capaz de concebir un mundo en donde él no tenga el control. Y ese momento en que él habla con deseo hermano o hermana, o bueno, existencia misma del deseo, no interfieras en mi mundo, porque nuestro deber es ser la marioneta, el compañero, el aliado, el amigo, la pesadilla, todo que va en torno a las creaciones que son los mortales. Son los humanos. De ellos partimos y a ellos volvemos. Somos su juguete. Y el man dice, no, deseo no se percibe a sí mismo así como un juguete. Ellos son mi juguete. Entonces me trae a colación, en cuanto a la estética del manga, un texto que leí una vez de Jesús Martín Barbero, que se llama La estética. No recuerdo el título exacto en ese momento. Él nos decía que estética es la representación de la concepción de lo que hay en un mundo. Y cada uno de los mundos que crea Neil Gaiman tiene su propia estética. Y es una estética en conflicto, por ende es violenta. Y como es violenta y es agresiva, genera cambios. La violencia entendida como el estado de alteración de la paz y la quietud, que más bien sería lo que realmente altera la quietud, porque no necesariamente la paz. La alteración de la quietud para propiciar un cambio o una transformación o un repensar, entonces la violencia es buena. Pero cuando la violencia es transgresión, deformación o minorización o de manera utilitarista, entonces la violencia es mala. La concepción artística me gusta mucho. Por esa misma razón, siempre está en transformación. O sea, siempre es percibida de manera agresiva porque queremos un mundo estático o más bien quieto. Por otra parte, al analizar cada uno de los personajes, vemos, por ejemplo, que siempre está jugando con la metáfora, pero no de una manera directa. Él siempre lo personifica en forma humana para que el lector se sienta, como decir, sienta empatía, comprensión por el otro, por el ser que él acaba de crear, el ser físico. Como él tiene una cara humana, entonces se le puede comprender, se le puede interpretar. Si fuera una fuerza de la naturaleza, al ser algo no humano, porque pues los humanos siempre están humanizando hasta los animales, pensamos, ay, él quiere, el perrito quiere que siempre hace así la patica porque me está saludando. No, no, papito, no le está haciendo eso, está haciendo que el alfa le dé comida. Tú eres el alfa, que tu interpretación humana es humanizar al perro, es otra cosa. Pero bueno, él humaniza a los personajes para que los humanos sean capaces de entenderlo. Y luego vemos que lo mete en un mundo humano porque él no es necesariamente el sueño de tener un reino, pero los reinos son concepciones humanas. Un reino. Y tiene un castillo. Y, o sea, juega con esos conceptos para dar a entender mejor lo que quiere decir. Y a cada uno le dio un reino. Y porque los humanos siempre son seres sociales, lo vemos que ellos socializan, son seres políticos, vemos que cada uno tiene su dominio, su política, sus reglas, y al mismo tiempo son seres culturales, y vemos cuando Morfeo se encuentra con ese hombre que se vuelve inmortal, y se reúne con él cada cierto tiempo, adquiere un hábito, y él le dice, tú no se necesitarás compañía. Curioso que un sueño necesite compañía. Eso es un aspecto humano, el sentimiento de soledad, pero fue representado en el sueño. Es muy profundo la lectura que se puede hacer de esto. Gracias. Sí, no, es de verdad, tiene muchísimos niveles. Y mientras escuchaba aquí a Jason, yo pensaba como que quizás Sandman lo que nos está mostrando es simplemente el choque entre todas estas esferas, ¿no? Una colisión ahí impresionante, el humano puesto en tensión con todas estas fuerzas que no puede controlar. Es muy, 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 muy interesante. Bueno, son las 8 y 20, como siempre. No pienso abusar más de ustedes, aunque pues yo sé que aquí estamos porque queremos, ¿no? No sé si existe alguna otra, una última comentario sobre esto de Sandman. Igual, pues podemos seguir haciendo nuestros aportes por el grupo. Creo que no lo había dicho hasta ahora, pero pues los comentarios que tengamos.
sobre la obra, la podemos hacer ahí en el grupo de WhatsApp. Bueno, creo que me tengo que cambiar aquí un momentico. Voy a cambiarme al celular porque mi computador está sin batería y no tengo el cargador cerca. Entonces, espérenme un momentico. No escucho. Bueno, no sé qué pasó. No sé, mi celular, mi computador no responde. A ver si aquí puedo continuar. Yo estoy aquí desde el celular. Bueno, yo estoy Sigo aquí. acá. Yo estoy aquí desde el celular. Digo Lo acá. que les está diciendo es, Entonces, lo que se está diciendo es, pues podemos podemos seguir usar haciendo por nuestros aportes. que Quizá creo abrirte que el abriste el micrófono, micrófono, pero no alcancé a escuchar qué es lo que nos estabas diciendo. Entonces, lo que nada, los pasaba comentarios era lo que siguiente. tengamos. ¿Sí? Perdón que no te interrumpa. Es que como el comienzo ha sido como tan enriquecedor y tiene tantas interpretaciones más allá de las que, digamos, logro entrever o comprender, quería que cada uno de los miembros del grupo hiciéramos una pequeña actividad. No sé si pueda sugerirla, pero aún así pues voy a dejarla como entredicho, ya que vamos a hacer algunos comentarios por medio del grupo. Es lo siguiente, de cada uno de los personajes que nos parezcan emblemáticos, de cada uno de los momentos que más nos hayan impresionado en el cómic, hacer una pequeña frase de dos renglones o tres renglones que explique qué significó para cada uno de nosotros. Sería divertido, ¿no? Sería muy chévere. Sí, me parece buena idea. Eso sería interesante. Bueno, la pregunta aquí es, el profe nos propone que leamos el INCAL. Me parece buena idea, al menos lo que podamos leer. Pero no sé, eso como siempre depende de todo el grupo, ¿no? Es un consenso. Entonces, me parece si ahorita mismo o en estos días podemos ir decidiendo qué discutimos dentro de 8 días. Si seguimos con Sandman o arrancó, pues esa última sesión la tenemos sobre el INCAL, que era una de las opciones que teníamos de lectura. Entonces, nada, podemos ir eligiendo eso en estos días, ¿les parece? No sé, ¿algún otro comentario? Listo, perfecto. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí conectados. Nos vemos dentro de 8 días. Abrazos, cuídense mucho. Bueno, esto parece que va para largo, no sabemos. Esperemos a ver qué pasa, ¿no? Con toda esta situación. Entonces, feliz noche. Como dice el profe, lean mucho, disfruten todo lo que lean y siempre, siempre sean críticos. Pues listo, chaitos a todos. Chao. Chao, Chao, muchas gracias. Feliz noche, Sarita. Chao, gracias. Chao.